Well, welcome back once again. This is Q to Rhino here in beautiful Ibiza, reporting to you from Ibiza Live Radio. And I'm about to introduce you to someone who may not be as well known as we know him. So I'm going to let you find out exactly who it is. Introduce yourself, sir, and tell them who you are and what you're up to. Okay, soy Marco Trujillo. Soy de Tortosa, de un pueblo de Cataluña. Y vine aquí a un año, más o menos. Yo estaba en Londres, me fui debido a que no había mucho trabajo aquí en España. Tuve que irme como muchos jóvenes, hemos tenido que irnos de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra tierra, para ir a intentar buscarnos la vida como podamos. Y aterricé en Londres, sin saber nada de inglés. Me costó muchísimo adaptarme, al no saber la lengua, otras costumbres. Pero bueno, al final encontré mi sitio, encontré poder trabajar en lo que yo había estudiado, que hice comunicación audiovisual en Barcelona. Y empecé a trabajar de noche en los nightclubs haciendo fotos. Y de ahí que me vino la idea de venir aquí a Ibiza a pasar el verano y trabajar de fotógrafo, de filmmaker. Y nada, estaba también... No me gustaba muchísimo, nada, para nada, el clima que hacía en Londres, y decidí venirme a esta isla bonita que nos hace unos días como este, que dan ganas de venir aquí y vivir y trabajar y continuar nuestro camino. Y aquí estoy, en Ibiza, aquí sigo. ¿Y qué año empezar tu viaje de aquí? Hará un año, justamente ahora llegué aquí y rápidamente pues me tuve que buscar trabajos, conocer gente de aquí de la isla, ir a hablar con todos los beach clubs, con los promotores de fiestas, para intentar ofrecer mis servicios y trabajar. Poco a poco encontré trabajos, que me fue una recompensa muy satisfactoria para mí, porque pude seguir aquí en Ibiza, porque si no encontraba nada me tendría que haber ido. Claro, porque vivir aquí pues tiene es un coste muy alto. Pero todo fue muy bien y hasta aquí llevo aquí un año. Y a partir de aquí salieron ideas, proyectos que yo tenía en mente, pero que igual no había encontrado el sitio ideal para realizarlos, y aquí en Ibiza pude hacerlos. Creé mi propia productora y uno de los grandes proyectos que hemos hecho es Sliding Rocks Magazine, que es una revista online sobre música, moda, viajes, tatus, grafitis, y esperamos que poder expandir este proyecto, hacerlo más grande, y así será, porque con esfuerzo, dedicación y ganas, los proyectos pues llegan a hacerse grandes y a su meta, ¿no? Sí, tiene que poner de fuerza y de alma, pero vamos a hacerlo. Vamos. So, habla con la gente y... con detalles, cómo encontrar tu sitio en el internet, en el web, su dirección de tu página. Nuestra dirección es www.slidingrocksmagazine. También tenemos nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, que son Sliding Rocks Magazine. Si ponen esto en cualquier explorador, van a encontrar nuestra web, nuestra revista. Y esperemos que les guste el contenido que estamos ofreciendo a la gente, que hasta ahora pues está agradando, porque son cosas muy, muy frescas, muy jóvenes para un público que le gusta pues la música, que le gusta como para vestir bien, moda, viajar, conocer gente, nuevas experiencias, gente también arriesgada, porque hay deporte freestyle como puede ser el BMX, el skate, el surf, luego sí gente aventurera también, que hace esos deportes y que viaja. Porque dedicamos una sección a viajes. Yo hace poco he estado en Tailandia y he grabado muchísimos vídeos, tengo muchas fotografías y tengo pues ya preparado ya para ir publicando muchos itinerarios, consejos sobre el viaje que hemos hecho. Y respecto a la música, pues estamos aquí en Ibiza, ya sabes, aquí pasan los mejores artistas internacionalmente y nacionales. Y vamos a estar en todos los openings, en la mayoría de eventos que haya, que podamos ir y cubrir, y en todos los que podamos llegar a colaborar, en las radios, en otras
en otras revistas, en otros puntos de información. Vamos a intentar hacer lo máximo para hacer grande Sliding Rocks Magazine. Sliding Rocks Magazine. Check it out online, live, and in person, face to face. We will see you out there. We're going to be coming to you at that place, giving you one-to-one deep Ibiza Live radio interviews, parties, face-to-face fun. Dancing ladies. I'd say girls, but they've grown up. We see you soon. This is Cuta Rhino coming to you live from Ibiza, Ibiza Live Radio, giving you another true Ibiza story, baby.